Good morning. I'm Mead Harris, Head of Capacity Development and Public Engagement for the Americas team of the Global CCS Institute, and I'd like to welcome and thank you for joining us this morning. So I'm part of the Institute's specialist team working with governments, industry, and a range of other stakeholders around the world to help successful demonstration of CCS technologies. So in today's webinar, we're going to focus on the global status of carbon capture and storage and EOR CCS. We'll briefly touch on the potential role of EOR CCS in the Venezuelan technical context as well. So this webinar series will be presented in Spanish and is part of the Global CCS Institute's Capacity Development Program in the Americas. Voy a traducir lo que acaba de decir Mead Harris. Ella dijo, hola, soy Mead Harris. Estoy actualmente dirigiendo el desarrollo de capacitación y todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas para las Américas, en el equipo de las Américas del Instituto Global de CCS. Yo soy parte del equipo de especialistas del instituto trabajando con los gobiernos, con la industria y con todo un rango de otros interesados a lo largo del mundo para tratar de demostrar las tecnologías de CCS exitosamente. Quisiera agradecerles a todos por su interés en el instituto. En el seminario de hoy nos vamos a enfocar en el estatus global de las tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono y también de la recuperación mejorada de crudo. Y vamos a tocar brevemente en el potencial, en el papel potencial que estas tecnologías pudieran tener en el contexto técnico venezolano. Back to so you. A few kind of housekeeping matters before we start. The webinar will be recorded and will be made available on the Global CCS Institute's website along with the slides in the next few days. The way we're going to run today's webinar is that questions will be welcomed throughout the presentation and they will be answered as we go. So please let Ali know if you have any questions throughout. And Vanessa will make sure there's time allocated every couple of slides. And we will try to get through as many as we can in the allocated time, which is around 60 minutes. Quisiéramos hacerles saber que este seminario va a estar grabado y se va a hacer disponible en nuestra página web, así como también la presentación de PowerPoint. Así que las pueden buscar en los próximos días. Vamos a darle la bienvenida a cualquier pregunta que puedan tener a través de la presentación y estas van a ser respondidas a medida que avanzamos en ella. Por favor, hagan a Liz saber si tienen alguna pregunta después de cada lámina. Vamos a tratar de darles la mayor información que podamos en esta hora. Okay, so let me now kick off and introduce you to our presenter, Vanessa. The Institute is pleased that Vanessa Nuez, the Research Scientist Associate at the Gulf Coast Carbon Center of the University of Texas at Austin's Bureau of Economic Geology, will be presenting this webinar. Vanessa serves as Principal Investigator for several applied CCS projects. She holds a BS in Petroleum Engineering from the Universidad Central de Venezuela, an MS in Petroleum Engineering from the University of Texas at Austin, and an MA in Energy and Mineral Resources, also from the University of Texas at Austin. So now, without further ado, I'm going to hand over to Vanessa, who will continue this webinar in Spanish. Déjeme ahora introducir a la presentadora, Vanessa. El instituto se complace en que Vanessa Núñez, investigadora científica del Gulf Coast Carbon Center de la Universidad de Texas en Austin, estará dando esta presentación. Vanessa trabaja como investigador principal en varios proyectos aplicados de CCS. Ella tiene un título de Ingeniería de Petróleo otorgado por la Universidad Central de Venezuela,
un título de maestría también en ingeniería de petróleo otorgado por la Universidad de Texas en Austin y otro título de maestría en energía y recursos minerales también de la Universidad de Texas en Austin. Comencemos entonces con las presentaciones. Okay, guys, so I think we can start the presentation now, Vanessa. Can you all see my screen? Bueno, ante nada, yo quisiera agradecer a Lee Hernández por habernos contactado y por habernos otorgado la oportunidad de colaborar y compartir con ustedes en esta sesión técnica. Vamos a hablar hoy del estado global del almacenamiento geológico de carbono. El último reporte del panel intergubernamental del cambio climático es un llamado urgente a la acción y hace referencia a este problema como el reto más grande de nuestros tiempos. Afortunadamente, el debate en cuanto al origen del calentamiento global está llegando ya a su fin. Y los gobiernos están reconociendo que se deben tomar acciones globales inmediatas para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Los hechos y estudios científicos aseveran que el cambio climático está siendo causado por actividades humanas. Y la realidad es que la utilización de energía fósil no solamente va a continuar, sino que pudiera aumentar para poder satisfacer las necesidades energéticas de un mundo en desarrollo. Si continuamos actuando como hasta ahora, pudiéramos llegar a un calentamiento de 6 grados centígrados, lo cual sería ambiental y socialmente catastrófico. La meta para mitigar el cambio climático es la de reducir el calentamiento a 2 grados centígrados. Esto requeriría una reducción de un 50% de las emisiones de CO2 para el año 2050 con respecto a las emisiones del 2009. Para lograr esta meta se requiere un portafolio de acciones, como el que pueden ver en esta imagen. Más eficiencia en la generación eléctrica, se requieren otras fuentes de energía, como la energía nuclear y la energía renovable. Mayor eficiencia por parte del consumidor y almacenamiento geológico de carbón, de lo cual vamos a estar hablando hoy, el cual tendría que jugar un papel del 14% de este portafolio energético. Sin tecnologías de almacenamiento geológico de carbón, las metas climáticas pudieran no lograrse y se debe tomar acciones inmediatas para acelerar esta tecnología. El estatus global de CCS, son las siglas en inglés de almacenamiento, captura y almacenamiento geológico de carbón. El estatus global de CCS es la publicación clave del instituto. La edición del 2013, que fue publicada el pasado 10 de octubre, ofrece una cobertura completa del estatus de proyectos y tecnologías y hace una serie de recomendaciones de las cuales voy a hablar más adelante. La presente gráfica muestra el número de proyectos integrados de gran escala organizados por etapas de desarrollo y por regiones. La última encuesta realizada por el Instituto en 2013 muestra 12 proyectos que ya están operativos a nivel mundial, lo cual es un aumento significativo con respecto a otros, a los 8 proyectos que fueron identificados en el 2012. Estos proyectos están deteniendo la entrada de 25 millones de toneladas de CO2 a nuestra atmósfera anualmente. Es decir, que CCS es una realidad. Los 3 nuevos proyectos operativos de este año se encuentran en los Estados Unidos. Uno de ellos ya ha estado inyectando CO2 antropogénico, capturado de una planta de hidrógeno en un yacimiento petrolero en Texas, para su recuperación mejorada. Nosotros en el Gulf Coast Carbon Center estamos involucrados en este proyecto.
Otro proyecto que destaca es el primer proyecto operativo en Brasil, en el que también se está inyectando CO2 antropogénico en un campo petrolero, el campo Lula, costa afuera, en Brasil. También con el doble objetivo de mejorar el recobro de petróleo y de almacenar geológicamente el CO2. Este proceso de recobro o de recuperación mejorada se denota como EOR o EOR por sus siglas en inglés, Enhanced Oil Recovery. ¿Tienen algunas preguntas? Voy a revisar el panel de control, la ventana del chat para ver si han preguntado algo. Pareciera que no. Continuamos entonces. Estas tecnologías de EOR, Enhanced Oil Recovery o recuperación mejorada de crudo, siguen canalizando el desarrollo. Esta lámina muestra las proyecciones realizadas de la masa de CO2 que se almacenaría si todos los proyectos actualmente en línea alcanzaran sus metas de almacenamiento. Como se puede observar, la recuperación mejorada de crudo, EOR, continúa canalizando este desarrollo. Esto es más evidente en países como los Estados Unidos y Canadá, en donde el CO2 tiene más valor como un bien económico que como un desecho industrial. Sin embargo, el apoyo que estas tecnologías de EOR ofrecen a las tecnologías de almacenamiento, aunque es muy importante, es limitado, ya que los yacimientos de hidrocarburos no poseen la capacidad de almacenamiento a escala requerida, como es el caso de los acuíferos salinos, que sí poseen esta capacidad. Tienen la capacidad de almacenar grandes volúmenes de CO2. Actualmente existen tres proyectos que están en construcción y que utilizan acuíferos salinos. Estos proyectos son el proyecto Gorgon en Australia, el proyecto CCS Industrial de Illinois en los Estados Unidos y el proyecto Quest en Canadá. Cuando estos tres proyectos estén operativos en el año 2015, se va a incrementar el almacenamiento global en acuíferos salinos profundos de 1,5 a 7 millones de toneladas métricas de CO2. El almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos no es algo nuevo. Hay tres proyectos de alta envergadura. Sleipner, que comenzó en el año 1996, en Noruega, y Snøhvit también en Noruega. Y hay otro proyecto en Argelia, el proyecto Insalá. Estos tres en conjunto han almacenado más de 20 millones de toneladas de CO2 en acuíferos salinos. El progreso hasta los momentos definitivamente es positivo, es significativo. Sin embargo, es preocupante ver, como se puede observar en la presente lámina, cómo el número de proyectos en las etapas de evaluación y definición declina al pasar de los años. Del 2010 al 2013 ha declinado. Aunque es satisfactorio ver cómo todos los proyectos que llegan a esta etapa de construcción o ejecución, sí progresan hacia la etapa operativa. También es preocupante ver cómo el número total de proyectos ha bajado de 75 proyectos existentes el año pasado a 65 proyectos este año a nivel mundial. A menos que la disposición política y económica cambie fundamentalmente, es difícil que veamos un incremento en el número de proyectos en un futuro cercano. La planificación con anticipación es fundamental, ya que estos proyectos de mucho tiempo, que tardan mucho tiempo para llegar a la fase operativa. Un proyecto de escala requerida, de gran escala como la que se requiere, tiene que comenzar ahorita su etapa evaluativa. Un tipo de proyecto que empezara ahorita estaría operativo para el año 2020.
para que se logre la meta ambiental de una contribución de CCS del 14% del portafolio energético, deben comenzarse a planificar entonces más proyectos de inmediato. El ritmo actual está por debajo del requerido para hacer esta contribución significativa. En la encuesta del instituto, la mayoría de los proyectos estuvieron de acuerdo en que la incertidumbre política es el mayor riesgo a sus proyectos. La primera recomendación es que se implemente una política de apoyo que incluya un compromiso a largo plazo con la mitigación del cambio climático y también con mecanismos fuertes, robustos, de mercado, que aseguren que el CCS no esté en una posición desventajosa. Voy a parar en este momento si necesitan hacer preguntas. Voy a revisar mi chat. No veo nada, así que podemos entonces continuar. El apoyo económico actual mediante fondos públicos está representado en esta tabla, en donde el color verde representa los fondos garantizados, ya que se han ido agotando significativamente. Y el anaranjado, los fondos no garantizados. Se requieren fondos adicionales, no solamente para impulsar proyectos nuevos, sino también para apoyar a los proyectos existentes. Se va a requerir una combinación de mecanismos de apoyo, como la que existe, por ejemplo, en el Reino Unido, en donde se han establecido políticas de apoyo a distintos niveles. Para darle un empuje a proyectos en planificación se requiere de más apoyo aún, incluyendo el apoyo necesario para sobrepasar las barreras, incluyendo financiamientos y políticas parcializadas, es decir, financiar solamente un tipo de proyectos. Necesitamos buscar la manera de lograr fondos y financiamientos para un conjunto o un portafolio de opciones. Y otra barrera que existe también son los altos costos en las tecnologías. Mientras más proyectos se hagan activos, más aumentará la confiabilidad en la tecnología y la confiabilidad en las inversiones. Es por eso que el valor de CCS debe hacerse o afirmarse continuamente. La mayoría de los proyectos que ya están en etapa de construcción incluyen industrias que no son de generación eléctrica, como por ejemplo la industria del acero, la industria del hierro, la industria del cemento, la manufactura, etc. Estos proyectos que no son de generación eléctrica se pueden ver en el gráfico en color verde. Sin embargo, hay cuatro proyectos que sí lo son y en el 2014 se va a ver un logro importante cuando dos de estos proyectos entren en la fase operativa. Le damos importancia a estos proyectos de generación eléctrica porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde la quema de carbón para la producción eléctrica es parte importantísima, pues, del portafolio energético de la región. Esta quema de carbono produce muchísimas más emisiones de CO2 que otras industrias. Es por eso que les damos énfasis a los proyectos de generación eléctrica, sobre todo por quema de carbón. Quema de combustible fósil genera muchas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Uno de estos cuatro proyectos que ya están operativos a nivel mundial, es el proyecto Boundary Dam en Canadá, el cual va a utilizar captura de postcombustión. Y el otro proyecto es el proyecto Kemper-Gantt en los Estados Unidos, que va a utilizar captura de precombustión. Es importante que estos proyectos no estén solos y se espera que al menos otros cuatro proyectos de generación eléctrica alcancen la decisión final de inversión dentro de los próximos 12 meses.
Este gráfico muestra la masa de CO2 que pudiera ser potencialmente almacenada por los proyectos existentes. Es positivo, nos alegra que se aprecie un crecimiento en los volúmenes de almacenamiento durante esta década que pueden ver en la gráfica. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía estima que los próximos 7 años van a ser críticos para la aceleración de la tecnología y necesitamos que sea acelerada para poder lograr las metas de estabilización de emisiones, ya que todavía estamos por debajo de la trayectoria requerida para lograr estas metas a largo plazo para los años 2030 y 2050. Para estar encaminados, la agencia estima que para el año 2020 todos los proyectos que actualmente están en planificación se hayan realizado y que a ellos se le hayan sumado 7 proyectos más. Para ofrecer la asistencia necesaria a estos proyectos y para que se sumen nuevos proyectos, se deben crear condiciones legislativas favorables. Ha habido avances al respecto, pero aún existen problemas persistentes, como los problemas asociados a la transferencia de responsabilidades una vez haya cerrado o concluido la operación. Este tipo de problema es mayor en países en donde existen múltiples dueños de los recursos minerales, lo cual no aplica para Venezuela, en donde el Estado es el dueño del recurso mineral. Entonces siempre se hará responsable de todo lo que ocurra dentro de su espacio de subsuelo. Sin embargo, existen otro tipo de problemas, como por ejemplo la inyección de CO2 más o menos cercana a la zona fronteriza y el flujo de CO2 de un país a otro. Este tipo de problemas todavía no se han logrado resolver. Pero se recomienda aprender de los países en los que existe un mayor avance en materia legislativa y reglamentaria. En la ausencia de CCS, almacenamiento geológico de carbón, las emisiones de CO2 pudieran aumentar dramáticamente a raíz de la necesidad impetuosa de aumentar la capacidad eléctrica mundial, particularmente esto en países de desarrollo, en los que la tecnología de CCS aún se encuentra en etapas iniciales. Se requiere una campaña de motivación para la adopción generalizada de la tecnología, así como también de mucha ayuda para su implementación. Ya se ha avanzado bastante en algunos países a través de programas de CCS y también a través de políticas que favorecen su implementación. Un programa robusto de investigación y colaboración entre distintos grupos de investigación a todos los niveles es crucial. Es mucho lo que se ha aprendido y lo que todavía se puede aprender de proyectos pilotos y proyectos de demostración, los cuales son indispensables para reducir los costos y para fortalecer la confianza en las inversiones. La colaboración global es más eficiente. Y así lo han demostrado varios proyectos de colaboración internacional, como es el caso del proyecto Weibermeiden, en donde el CO2 antropogénico lo produce una planta en los Estados Unidos, una planta de quema de combustible fósil para generación eléctrica, de las cuales les estaba hablando anteriormente, que queda en North Dakota, y se transporta por tubería a través de la frontera para ser inyectado en un campo petrolero en Canadá. Este ha sido uno de los proyectos, es una operación petrolera, pero tiene adjunta un programa de investigación bastante completo, que ha sido pues, uno de los proyectos que ha generado más información en cuanto al almacenamiento de CO2 en yacimientos petroleros para la recuperación mejorada de crudo. Más de 40 proyectos piloto
y de demostración a nivel mundial han probado y comprobado la tecnología. Y valga la acotación que ya había sido comprobada por la industria petrolera a lo largo de más de 40 años de experiencia en recuperación mejorada de crudo a través de la inyección de CO2. Estos proyectos piloto han producido muchísima información en las áreas de caracterización del sistema de almacenamiento, caracterización geológica, caracterización dinámica de este sistema de almacenamiento. También han dado mucha información en cuanto a las estrategias de modelado de la inyección de CO2. También han dado mucha información en cuanto al análisis de riesgo y también, y algo, una parte importantísima de un proyecto de almacenamiento, han dado información en cuanto al monitoreo de CO2 en todas las etapas. Este componente de monitoreo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, es el que hace que un proyecto califique como un proyecto de almacenamiento, puesto que este monitoreo es el que documenta la permanencia del CO2 en esa estructura geológica. Pues todo esto está aplicado en las distintas opciones de almacenamiento, como lo son los acuíferos salinos profundos, los yacimientos de hidrocarburo y también de capas de carbón, tanto para el almacenamiento como para la recuperación mejorada, o para las dos cosas, almacenamiento y recuperación de hidrocarburos, a un modo de cooptimización de los objetivos de almacenamiento y los objetivos de producción mejorada. Como había mencionado anteriormente, la existencia de estos proyectos y la experiencia que se ha obtenido ha demostrado que las etapas iniciales llevan bastante tiempo, de manera que hay que comenzar la planificación con bastante antelación. Esto es importante. De hecho, lo que pareciera una simple selección, por ejemplo, de las localizaciones, de dónde se va a realizar el proyecto, en dónde, en qué espacio geológico, pudiera tomar de 5 hasta 10 años, particularmente en proyectos de almacenamiento en acuíferos salinos, en donde no hay información preexistente, ya que la industria no se ha enfocado en estas zonas no económicas. Existe muchísima información, pues, por supuesto, en yacimientos agotados de hidrocarburos, pues por su propia etapa operacional, ¿no? Pero en cuanto a acuíferos salinos, la verdad es que se empieza pues, de cero. De manera que se recomienda crear caminos positivos para la demostración de la tecnología mediante los planes prontos de selección de localizaciones. Y la última recomendación es la infraestructura compartida. Se debe diseñar esta infraestructura de manera de que varios proyectos puedan compartir una tubería troncal, por ejemplo, de transporte de CO2, a la cual se conectarían líneas o tuberías secundarias provenientes de los distintos puntos de captura o hacia los distintos sitios de almacenamiento. Este es el caso del sistema de tuberías de Alberta en Canadá, por ejemplo, también de la cuenca pérmica que se encuentra al oeste de Texas, y también existe un sistema que abarca en Estados Unidos los estados de Mississippi, Luisiana y el este de Texas. Pues, como han visto hasta ahora, sí ha habido un avance. Y este avance es motivador. Se ha demostrado con estos 12 proyectos operativos que se ha avanzado. Pero se necesitan sumar proyectos nuevos al sistema global de CCS para poder lograr estas metas. Y para esto se requiere mucho apoyo a todos los niveles, nivel gubernamental, al nivel privado y al nivel comunitario.
Necesitamos asegurar que el CCS pueda jugar un papel a cabalidad, tanto en la mitigación del cambio climático como en la seguridad energética. Y para esto se requiere un compromiso de todas las partes. Y el tiempo de comprometerse es ya, ahora mismo. Para luego no solamente es tarde, sino que es muy tarde, es importante, se requiere acción. El Instituto Global de CCS está comprometido con este cambio, así como también muchas otras organizaciones, tales como la mía, que es el Gulf Coast Carbon Center en la Universidad de Texas, y muchas organizaciones a todos los niveles que ya han asumido ese compromiso. Necesitamos sumar más entidades a ese compromiso. La misión del instituto es la de acelerar el desarrollo, la demostración y la implementación del CCS a nivel global. Y esto lo hace a través de tres funciones que ven allí que voy a traducir. La primera, que es la transferencia de conocimiento. La segunda, que sería la recomendación y representación influyente basada en los hechos científicos. Y la tercera, la creación de condiciones favorables para la implementación de CCS. Voy a detenerme un poquito aquí porque con esta lámina concluyo lo que es lo referente al estatus de proyectos y tecnologías de CCS a nivel global. Voy a chequear el chat para ver si tengo preguntas. No tengo preguntas. Voy a continuar entonces con algunos conceptos básicos referentes a la recuperación mejorada de crudo que he estado mencionando a través de mi presentación. Y que creo que es de interés, pues, de parte de ustedes entender. Ya que la recuperación mejorada de crudo o IOR forma parte tan importante también de este portafolio existente, y les quiero también dar estos conceptos básicos. El IOR, EOR por sus siglas en inglés, IOR, Enhanced Oil Recovery, es una tecnología que se enfoca en producir las saturaciones residuales de petróleo en yacimientos agotados o abandonados. Disculpe. Tradicionalmente se aplica en yacimientos de petróleo liviano que ya han pasado por recuperación primaria, es decir, que ya han pasado por la etapa en la que el yacimiento fluye naturalmente sin ayuda por su energía propia. Y en la mayoría de los casos, se aplica también en yacimientos que han pasado por recuperación secundaria, que corresponde a la etapa en la que se inyecta agua para aumentar la presión y para desplazar o empujar el petróleo hacia los pozos de producción. Es por eso que, como se aplica en yacimientos que ya hayan pasado por estas dos etapas, también se refiere al IOR como recuperación terciaria. La tecnología funciona porque el CO2 se mezcla con el petróleo de la misma forma en la que, por ejemplo, el queroseno se mezcla con la grasa de un motor. Por ejemplo, si están ustedes trabajando en su carro, ¿verdad? Y se ensucian. Si se van a lavar las manos para quitar esa grasa, ¿verdad? Es posible que se laven más o menos, pero para lavarse bien necesitarían un solvente para que disuelva esa grasa, ¿verdad? Pues de esta misma forma, el CO2 limpia la roca de ese residuo petrolero que no se ha podido sacar ni naturalmente ni con agua. Este CO2, que ahora está rico en petróleo, fluye a los pozos de producción. Luego en la superficie, este CO2 se separa, ¿no?, del petróleo y se vuelve a inyectar. Y el petróleo, pues se manda pues a la refinería. Varios procesos ocurren, ¿no?, cuando esta mezcla sucede, cuando se mezclan el petróleo y el CO2.
Uno de los procesos es la expansión del petróleo. El petróleo se expande o se hincha porque ahora contiene CO2. Y también porque ahora contiene CO2, que es un gas, aunque normalmente se inyecta en estado supercrítico, eso le baja la viscosidad. La viscosidad es una medida de la movilidad de un fluido. No del peso, no se confunda con la densidad. Viscosidad es una medida de cómo pueda un fluido fluir más o menos. Entonces, como se reduce la viscosidad, el petróleo fluye más fácilmente hacia el pozo productor. Cuando dos fluidos son inmisibles, como es el caso de el agua y el aceite, por ejemplo, como en la foto que ven ahí, en ese vaso, existe una interfase, este contacto, acá esta membrana que se produce en donde los dos fluidos hacen contacto o se tocan. Cuando los fluidos son miscibles, al mezclarse, esta interfase, esta membrana, desaparece y los dos fluidos se convierten en uno solo. Y eso es lo que hace que el CO2 tenga esta calidad de solvente. Otro concepto importante es la presión mínima de miscibilidad, que es la presión más baja a la cual se logra esta miscibilidad a una temperatura y a una composición constante. En este punto de presión mínima, la tensión interfacial se hace cero y los fluidos se convierten en una sola fase, como les expliqué. Los fluidos son miscibles cuando se disuelven en todas las proporciones, produciendo una solución homogénea. Por ejemplo, un fluido es soluble en otro cuando se disuelve, sin embargo, puedes disolverte hasta cierto punto y puede llegar a un punto en el cual no se puede disolver más y sería el punto como digamos de saturación, ¿verdad? Cuando los fluidos son miscibles, no existe ese punto de saturación en donde no se pueda disolver más, siempre se va a poder disolver, se puede disolver en cualquier proporción, produciendo una solución homogénea. Esa es la condición de miscibilidad. Es decir, que la miscibilidad va más allá de la solubilidad. Existen dos tipos de miscibilidad. La miscibilidad a primer contacto, en donde los fluidos se hacen miscibles apenas se tocan, y la miscibilidad de contacto múltiple, que requiere varios contactos, así como su nombre lo indica. Existen también dos formas en las que el CO2 se puede desplazar al petróleo. Lo puede desplazar de forma miscible, que es la forma ideal de desplazamiento, en donde se obtiene una recuperación máxima, que ocurre por encima de la presión mínima de saturación. Y también se puede desplazar de forma inmisible, que ocurre a presiones por debajo de la presión mínima de miscibilidad. Dependiendo de la temperatura y de la composición del crudo, los valores de presión mínima de miscibilidad se logran en crudos que estén más o menos en un rango entre 30 y 40 grados API. Voy a parar aquí y ver si tienen alguna pregunta. Voy a chequear mi chat. Tenemos una pregunta, sí, ok, adelante. They have a question, so I'm going to wait until they type the question. Sí, experiencia hay en Sudamérica en proyectos de CCS. Estoy leyendo los chats de Ali, que me comunica que existe experiencia en Sudamérica, más allá de la experiencia en Brasil.
Ah, me estás preguntando si existen otras experiencias. Sí, conozco que hay experiencia, o por lo menos hay proyectos que están en planificación, en estado de planificación, tanto en Colombia como en Argentina, que yo conozca, y de hecho porque estoy involucrada en alguno de esos proyectos, sobre todo los proyectos en Colombia. No sé si existe la experiencia, no existe la experiencia a nivel comercial, puesto que no existe, pues, en el mundo. Apenas están empezando a existir proyectos que están entrando ahorita en la fase de construcción. Tenemos dos proyectos en los Estados Unidos que un proyecto a nivel comercial, un proyecto de recuperación mejorada de crudo, acaba de empezar su etapa de ejecución. Es un proyecto en donde están inyectando dióxido de carbono antropogénico, que está siendo capturado de una planta de hidrógeno que está anexa a una refinería de Valero, y está siendo inyectado comercialmente como operación comercial en un campo gigante de Texas, en un campo petrolero. Y eso, o sea, acaba de empezar la etapa de ejecución. Es decir, que a nivel comercial todavía no existe la experiencia. Existe la experiencia a nivel de proyectos de demostración pequeños y proyectos que están apenas comenzando, como estos proyectos en Brasil que digo. Pero en etapas de planificación sé que existen iniciativas en países como Argentina y Colombia, además de Brasil. En Venezuela existe mucha experiencia de Enhanced Recovery. Ah, valga la salvedad, que estoy hablando de la experiencia de almacenar CO2 en yacimientos de petróleo, no solamente de inyectar CO2 en yacimientos de petróleo para la recuperación mejorada. Estoy hablando de la cooptimización de los objetivos de la recuperación mejorada y también de la permanencia del CO2 que es requerida para proyectos de almacenamiento. Entonces, como mencioné anteriormente, para que un proyecto califique como un proyecto de almacenamiento en un yacimiento petrolero, se debe tener un plan de monitoreo, que no es el mismo plan de monitoreo que utiliza la industria petrolera para controlar la operación en sí de recuperación, porque estos métodos de monitoreo son métodos costosos. Y que en realidad pues no ha habido la necesidad de demostrar la permanencia geológica, al contrario, el CO2, ¿verdad? Es un bien, de hecho, con un valor. La industria petrolera compra ese CO2 como un bien para inyectarlo, y es su objetivo principal minimizar el volumen de CO2 que estén utilizando. Y existe un factor que se utiliza muchísimo en la industria, que es el factor de utilización, que está dado por los volúmenes de CO2 necesarios para recuperar o producir un barril de petróleo. Y el objetivo es normalmente que ese factor de utilización se mantenga bajo. Entonces son objetivos contrarios a los en los que el objetivo es que ese factor de utilización, al contrario, sea alto, que aumenten los volúmenes de inyección. Y no solamente que aumenten los volúmenes de inyección, sino que permanezcan. Y de hecho existe legislación que requiere que se demuestre la permanencia del CO2 por 1.000 años. Es decir, permanencia geológica. O permanencia del CO2 en este contenedor geológico por un periodo de 1.000 años. Entonces son dos objetivos distintos, y lo que se requiere en un proyecto de IOR con almacenamiento, que estos dos objetivos se co-optimicen. Entonces,
experiencia de recuperación mejorada existe muchísimo en Venezuela, ¿cómo no? Por supuesto, existe. Lo que no existe es la cooptimización de la operación de recobro y el objetivo del almacenamiento geológico. Espero ver entonces cómo afecta la gravedad API, la miscibilidad en el caso del crudo pesado. Ok, muy interesante la pregunta. Bueno, ese es el gran reto. Y de hecho voy a hablar en la lámina siguiente. La gravedad API es una medida que se da para determinar, digamos, la calidad del crudo, ¿no? La calidad en cuanto a qué tantos componentes livianos contiene ese petróleo. Mientras más componentes livianos, menos necesita refinarse, más se acerca, pues, a un fluido que se parece más, digamos, como a la gasolina, un fluido que puede producir más energía en su combustión. Entonces, mientras mayor el número de gravedad API, más calidad tiene energía que un fluido de menos gravedad API. Entonces, el CO2, cuando se mezcla, para que reduzca la gravedad API, el CO2, se debe mezclar el CO2 con el petróleo. Si la presión en la cual esos dos fluidos se ponen en contacto está por debajo de esa presión mínima de miscibilidad, los fluidos simplemente no se mezclan. Y al no haber existido una mezcla, no existe un cambio en el petróleo. ¿Por qué? No hubo un proceso que le afecte la composición al petróleo. Entonces, debe existir la miscibilidad para que se afecte la gravedad API. Eso no ocurre en el crudo pesado. No hay manera de que esos dos fluidos se mezclen. Son inmiscibles. Leo otra pregunta. Aparte de las limitaciones de carácter político, ¿existen otras limitaciones de carácter técnico o económico que pudieran obstaculizar el avance de los proyectos? Por supuesto. La limitación mayor, pues, es por supuesto de nivel económico. Nivel técnico no, porque ya existe la experiencia suficiente. La industria petrolera conoce de pie a cabeza la operación. Se sabe hacer, no hay duda, no hay riesgos técnicos en la operación. Lo que estamos tratando de hacer con proyectos de demostración es eso, demostrar que se puede hacer. Demostrar algo que ya nosotros sabemos que se puede hacer, documentarlo, mostrárselo a público, mostrárselo a los gobiernos. Sin embargo, existen, bueno, y por supuesto las limitaciones técnicas, bueno, claro, en yacimientos de petróleo pesado y extrapesado, por supuesto, existen limitaciones técnicas por cuanto el CO2 no desplazaría a ese fluido porque no hay miscibilidad. Ni siquiera está en un punto en donde se esté cercano o en las inmediaciones de visibilidad. Está muy, es imposible que se dé la visibilidad. Pero hay muchísimas, aparte de esas razones, hay muchísimas razones o limitaciones económicas, puesto que la captura del CO2 es sumamente costosa. La parte de la captura en el punto de emisión, capturar las emisiones de CO2, por ejemplo, de una planta industrial, es bastante costoso. También el transporte del CO2, la construcción de las tuberías, es bastante costosa. Dependiendo de la cercanía entre la fuente y el sitio de almacenamiento, de esa distancia.
afecta bastante el costo total del proyecto, puesto que se tiene que construir una tubería que conecte la fuente con el sitio de almacenamiento. Pero estas son justamente una de las cosas que estamos tratando de resolver a través de estos proyectos pilotos, bajar los costos, tratar de ver cómo se reducen los costos, por ejemplo, en el desarrollo de membranas, de aminas en la parte de captura. Hay otra pregunta, ¿cómo se evalúa el almacenamiento geológico de CO2 en los pozos corto y mediano plazo? No sé si entiendo muy bien la pregunta, creo que tiene que ver con cómo se monitorea. ¿Será, Ali, es la pregunta, cómo se monitorea el almacenamiento? Porque eso, bueno, eso, para eso necesitaríamos un seminario adicional. Y es justamente una de las cosas en las que nosotros nos especializamos en mi grupo de investigación. Sí, ¿cómo se monitorea? Se monitorea, bueno, una de las herramientas, como digo, necesitaríamos otro seminario, pero en modo general, la presión es muy valiosa, conocer la presión, lo que está ocurriendo en las inmediaciones de la formación geológica en donde se encuentra el petróleo o el acuífero salino. Si se diseña un sistema que pueda monitorear la presión en capas permeables que se encuentren por encima de esa zona de inyección, esa información de presión es sumamente valiosa. Cualquier migración, pues, y no intencional de CO2, hacia arriba verticalmente porque hay un pozo esté presentando fugas o porque se haya quebrantado el sello geológico, lo cual es muy poco probable, pero que pudiera ocurrir, eso generaría una señal de presión en esa formación que está por encima, ¿no?, de la formación de inyección. Y nosotros normalmente desplegamos monitores, sensores de presión a lo largo de todo el sistema y los conectamos a sistemas que proveen datos a tiempo real. Todo el tiempo estamos monitoreando la presión. También existe monitoreo, pues, por tomas de muestras de fluidos de esas zonas que se encuentran por encima de la zona de inyección para comprobar que exista o no exista, para comprobar que no exista, pues, CO2 en esa zona. Existen, bueno, métodos geofísicos, muchos, sísmica repetida, tridimensional. Se toma una base sísmica antes del comienzo de la inyección, durante la inyección y después de la inyección y se comparan esas sísmicas. Se puede ver perfectamente cómo evoluciona la pluma, digamos, una nube de CO2 en el subsuelo, es increíble, bellísimo. Perfiles de pozo, existe un perfil llamado herramienta de saturación, que normalmente lo ofrecen las compañías de servicio, en donde se puede detectar también la evolución de la saturación de CO2 a medida que va avanzando hacia los pozos, bueno, etcétera. Vanessa, otra pregunta, Vanessa, ¿qué conoces de la experiencia IOR en Trinidad y Tobago? Lamentablemente no conozco mucho la experiencia de IOR en Trinidad y Tobago. Sé que en esa zona existe una acumulación significativa de gas y hay varios proyectos costa afuera de producción de gas. Existe también la recuperación mejorada de gas, no de petróleo, sino de gas, inyectando CO2 en esos yacimientos de gas. Pero la verdad es que no estoy muy informada al respecto. Otro, hay experiencias
para usar como secuestrante de CO2 pasivos ambientales, específicamente lodos rojos pasivos de la industria del aluminio. Sí, lamentablemente de eso no estoy muy informada allí. Voy a que conocen el tema. Ok. Voy a parar aquí las preguntas y voy a continuar a la próxima lámina para cerrar entonces mi presentación formalmente. Y si existen algunas preguntas, pues las podemos responder al final. Si no tenemos tiempo, siempre pueden también entregarnos sus preguntas, las cuales las vamos a poder responder y publicar en la página web del webinario. Entonces, bueno, pues como todos sabemos, especialmente en Venezuela y como hemos estado discutiendo, el producir este petróleo extrapesado es un reto. La tecnología de IOR con CO2 no se puede aplicar, por lo menos en su forma convencional, en campos de petróleo pesado, mucho menos extrapesado. Sin embargo, existen opciones en las que esta tecnología se pudiera considerar como parte de un sistema amplio multicomponente de CCS. Estas opciones pudieran considerar los procesos térmicos convencionales. Y también otros procesos térmicos no convencionales, como lo son la inyección de vapor y la combustión in situ, es decir, que se prende, pues digamos, se incendia el petróleo en su yacimiento in situ. Estas tecnologías térmicas producen grandes volúmenes, grandes emisiones de dióxido de carbono. Entonces, estas formaciones de crudo extrapesado se convierten entonces, digamos, como en la fuente de CO2. Y este CO2 pudiera ser capturado, transportado e inyectado en yacimientos de hidrocarburos. Con petróleos más livianos en donde pueda ocurrir miscibilidad o en donde pudiéramos estar en las cercanías de la miscibilidad, que también funciona, o en acuíferos salinos vecinos. Y esto conformaría un sistema multicomponente de CCS que pudiera satisfacer varias de las recomendaciones antes mencionadas, como por ejemplo la gran escala necesaria y la infraestructura compartida. La faja pues, petrolífica del Orinoco, pues, que es ese recurso inmenso, energético, se va a tener que utilizar para poder satisfacer las demandas energéticas mundiales. Es un recurso, bueno, valiosísimo en el portafolio energético y pudiera formar parte significativa de un proyecto de CCS, puesto que recuperar ese petróleo produce mucho CO2, sin embargo se pudiera hacer de manera ambiental si la producción de ese petróleo, si las emisiones que provienen de la producción, de las operaciones de producción de ese petróleo pesado, extrapesado, se pudieran capturar y transportar a sitios de almacenamiento. Entonces, el paso inicial sería realizar un estudio de combinación de fuentes de CO2 y de sitios de almacenamiento, a lo que en inglés le llamamos un Source-Sink Matching Study, en donde la fuente de CO2 entonces serían estas operaciones térmicas de producción del petróleo pesado. Como dije, es decir, que el campo petrolero no sería el sitio de almacenamiento, sino el sitio de emisión. Este tipo de proyectos ya se ha propuesto en regiones con acumulaciones de petróleo pesado, tales como Alberta en Canadá y también en el Valle de San Joaquín en California. O sea que sí se ha contemplado un sistema de CCS involucrando acumulaciones de petróleo extra pesado. Bueno,
Sin más que añadir, con esto concluyo mi presentación. Mil gracias por su asistencia y por su participación. Y con mucho gusto ahora voy a responder cualquier pregunta que puedan tener, aunque creo que ya el tiempo se nos ha agotado. Voy a chequear el chat. I have just finished my presentation. I think I have addressed all the questions so far. Okay. So would you like me just now to close? They are telling me that they still have questions. I don't know if we have reached the limit, the time limit. I told them that they can submit their questions at a later time and we can post them later in the website. Okay, yeah, I think that's probably the way we should go. And also, what we'll say is, you know, if there is another, if there is interest, and if most of these questions are around one topic, we can hold another webinar in the new year. So I'll say that in my closing, okay? Okay. Okay. Do you want to let them know that I will just close the webinar now? Yes. Bueno, hemos ya alcanzado pues el límite del tiempo. Sin embargo, como les comenté, pues pueden seguir otorgándonos las preguntas y nosotros con mucho gusto se las responderemos y las publicaremos más tarde en la página web. Ahora Ahmed va a proceder a hacer el cierre formal del webinario. Okay. So thank you very much, Vanessa, and we hope that we're able to answer most of your questions. And as Vanessa has said, we are very happy to continue the conversation with you. So if you still have questions, please submit them to Ali, who will pass them on to both me and Vanessa to follow up on this. Just also the reminder that the webinar has been recorded and will be available on our website as well as the slides that were used. So we all hope that you found this webinar valuable, and once again I'd like to thank Vanessa for presenting an excellent presentation and overview. So if you found this useful and you're interested in us holding more of these webinars, please do let us know which topic would be of most interest, and we will follow up with Ali on this in the new year to look at doing another one or two webinars. So thank you all very much for your attendance, and I hope you have a great day and enjoy your holiday season. Thank you. Should I translate? Yes, please. Okay. Mita said, reminded you that, ahora en español. Mid les acaba de hacer el recordatorio de que el webinario y tanto el webinario como la presentación han sido grabados y van a ser disponibles pronto en la página web. Ella espera pues que el webinario haya sido de su interés y está abierta en la comunicación. A ustedes les parece conveniente continuar con los webinarios, por favor, que nos los hagan saber para poder diseñar otros webinarios de acuerdo a sus intereses particulares. Por favor, Alice, si lo puedes hacer saber a Mir para el nuevo año. Bueno, ella me agradeció por la presentación. Bueno, para mí es más que un placer presentarles a ustedes. Ustedes están ahí en la Universidad Bolivariana. Bueno, yo crecí en Santa Mónica y los Chaguaramos, así que bueno, pues ¿qué les puedo decir? Yo les pertenezco a ustedes. Estudié en la Universidad Central, pues está ahí enfrente de ustedes. También mi corazón pues es de ustedes y espero que mi conocimiento pues también lo sea. Muchas gracias a todos. Right, I have just... Thank you, Vanessa. Could you also just ask, did you ask how many people are attending the webinar today? No. Ali, también por favor si nos pudieras hacer saber cuántas personas asistieron al webinario y también si hay personas que no se registraron para que por favor nos nos dé sus,
sus puntos de contacto para así añadirlos a la lista. Te lo agradeceríamos. Muchas gracias. 15 people. Okay, great. And if you can just send through that list of who is there, it would be fantastic. Okay. Ah, sí, por Okay. favor, no, nos pasaras la lista de las personas, sería maravilloso. Gracias. Okay. So, thank you all, and we will speak with you in the new year. Okay.